jugador que també venia de la segona B, que era un jugador que amb el que la gent se podia identificar molt fàcilment pel seu tarannà del camp i que després va ser un jugador important per això, pels gols que va fer i per això, no? per aquesta frescura que tenia el vestidor. Sempre diem que ha d'haver gent de tot tipus. Jo era el veterà, una mica el cascarràbies i el que de vegades ningú suportava, i després hi havia gent que era l'alegria i el vigor aquest. No? ¿Sabes esas imágenes que te vienen puntuales? Es que siempre te veo a ti, el primero en las celebraciones, ¿eh? Estás en todas. Y cuando hay que celebrar, y aquel momento creo que lo viviste, tú explotaste. Yo, por ejemplo, recuerdo que lo viví de una forma como más tranquila y era mi carácter y como un poco la liberación. Pero a ti te veo, por eso, y porque cada uno tiene un carácter, pero a ti te veo siempre en las celebraciones el primero y creo que lo viviste de una forma muy intensa. Seguro que tienes también ese recuerdo de lo bonito que fue ya allí en el estadio de Chapín, en Jerez. Yo me acuerdo cuando pitó el partido, el final del partido del árbitro, fue como algo de decir, ya está, ya tenemos el trabajo hecho. A partir de ahí, evidentemente, no te das cuenta de todo lo que hay por detrás, pero hay una cosa muy clara, hemos sufrido mucho también hasta llegar ahí, que no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era un club que sube, un club que, bueno, andar un poco por segunda, sin pasar apuros, pero llegar al extremo de lo que hicimos, yo creo que va a ser muy difícil volver a conseguirlo. Ojo, ojalá, siempre lo he dicho, Tarragona como ciudad, como afición, como todo el mundo, prensa, o sea, necesita un equipo en primera, ojalá, pero es muy complicado. Al final, el día a día es duro, en cualquier profesión, en el futbolista en ocasiones también, porque llegan los reveses y la presión, y tener al lado un compañero como tú, yo recuerdo que me liberaba mucho, porque fueron tres años buenos, de todo lo que vimos en el campo, pero también en el vestuario, en el día a día. Es bonito el tener un grupo así como el que teníamos. Es que sin ese grupo yo creo que no hubiéramos llegado al éxito que llegamos. Eso está claro, yo creo, porque a niveles profesionales tú los has vivido más que yo. Al final, cada uno va a su bola, entrena, se tira, hace su vida. Nosotros no. Date cuenta que cada vez que hacíamos cenas o cada vez que hacíamos, salíamos con las mujeres, nos íbamos todos. No toda la plantilla a lo mejor, porque había gente soltera, pero todas las mujeres con todos nosotros íbamos donde yo íbamos a... O sea, siempre estábamos juntos. Y luego las bromas, siempre en el vestuario, joder, con Luis César cuando le... O sea, al final esas cosas, con Canete, siempre hemos sido un equipo que, aparte de lo que hemos conseguido, yo creo que ha sido un equipo amigo. Y eso es lo más satisfactorio de todo esto. Y lo más importante, ¿eh? Sí, pero aquel momento de la Rúa, para mí, yo cuando pienso en eso me pongo tierno, como digo yo. Supongo que para ti también es ese momento en el que vas recorriendo toda la ciudad con la afición y la gente tirada en la calle, y el momento incluso de la plaza, también te recuerdo a ti en el balcón. Bueno, es un poco todo, son los flashes que tienes de ese momento, sí. Y ahí es algo increíble, ¿no? lo que vivimos. Muy bonito, muy bonito. Eso fue un recuerdo, ver a la gente llorar, ver a la gente de que tú les estás aportando algo que es una ilusión para ellos muy grande, igual que para ti, pero te sientes querido porque tú estás en un trabajo que te puede salir bien o mal, que ya sabes esto de fútbol, si te sale mal te matan y si te sale bien eres el ídolo. Pero tener la gente tanta ilusión por lo que tú haces, que es tu trabajo, es joder, es algo muy bonito. El ayuntamiento, hostias, vivimos unos momentos muy especiales y sobre todo eso se quedará para el recuerdo toda la vida.